to get some confidence. How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Domingo por la noche y después de un día, de todo el día en la piscina, playa, toca momento mimitos en el baño. Están las niñas entretenidas, así que aprovecho, porque son momentos que no se dan muchas veces. Habéis visto que se me ha estado hidratando el cuerpo. Bueno, me pongo también, llevo aquí en el pelo ahora mascarilla sin aclarado, me la dejo ahí un ratito. Bueno, un ratito, es sin aclarado, ¿vale? Pero que me lo dejo ahí, que eso penetre bien, porque de tanta playa, piscina, el pelo se estropea un montón. Y voy a empezar a probar un serum, es un kit para los ojos, yo lo quiero enseñar. La marca es esta, Imim, ¿vale? Y es un kit que es antiedad, ¿vale? Para todo el tema del contorno de ojo. Me voy a quitar esto ya porque llevo una pinta, lo llevo ya un ratito aquí puesto. Y voy con una pinta. Ay, esto me lo regalaron el otro día mis compis por mi cumpleaños. Y la verdad es que está súper bien, me gusta. Lo pones en el frigo, bueno, yo lo pongo en el frigo y está súper fresquito. A ver, yo tengo ojerita, ¿vale? Toda la vida he tenido esta zona bastante más marcada, así que la marca me contactó para enviarme el producto, que lo probara y si me gustaba, pues os lo enseño, ¿vale? Entonces esto solamente lo veréis si me gusta, si no, no tengo ningún tipo de compromiso, no lo enseño y ya está. O sea, que quiero decir que si estoy aquí y lo recomiendo o lo que sea, es porque me ha gustado, ¿vale? No saco ningún tipo de beneficio si alguien lo compra o si nada, ¿vale? Es simplemente para probar el producto y que si me gusta, yo lo enseño. Pero me pareció interesante probarlo porque leí las reseñas que había en Amazon y eran bastante positivas. Y no sé si os pasa, pero a mí, no sé, las reseñas de Amazon suelo darle como más credibilidad, no sé por qué, a lo mejor es cosa mía. Entonces, voy a empezar a aplicarlo, ¿vale? Y eso consta de dos cositas. Lleva el serum, que es este, y luego lleva una crema. Ambas cosas son antiedad. Así que nada, vamos a probarlo a ver si nos gusta. Mirad, viene así, en formatito de cristal, con esto, pipeta le llamo yo, pero bueno, no sé. Este es el serum, ¿vale? Yo sabéis que no soy muy entendida a la hora de aplicar estas cosas, ¿vale? Pero voy a poner poquita cantidad. Y lo voy a poner aquí. Pone que una vez que te lo apliques, sobre todo cuando termines la crema, que no hagas como movimientos muy fuertes faciales durante 5 minutos. Eso es lo que más me va a costar. Se aplica por la mañana y por la noche. Así que yo voy a hacerlo y os voy a enseñar el resultado del antes y el después. Como habéis visto ya el antes, pues nada, ahora veréis el después. O sea, ahora me refiero que lo estaré utilizando toda la semana y seguidamente a esto pues os pondré el resultado. ¿Vale? Voy a dejar que se seque una chispita. Ay, estoy un poco constipada, pero es por el aire acondicionado. Uf. Vale, y esta es ya la crema, ¿vale? Que viene con para echar. Pero que lo echemos siempre con el dedito. Este. Ay, me lo he echado con este. Bueno, da igual. A ver, y voy a olerlo. A ver si sale. A ver. Puesto, ¿no? Ahora, que le estaba costando salir. Así una gotita, no voy a echar más, voy a echar más aquí. Y que haga circulitos, pone también, que lo acabo de leer. Que haga circulitos. Ay, estoy enamorada de mis uñas, me encantan. Son como muy sencillas. Huele bien, me gusta. Lo huelo todo. Y tema cosmética, más todavía. Y ahora en el otro ojito. ¡Echa mucho!
echado, creo que demasiado, quiero echar menos. Y sí, me ha salido un grano justo aquí. Pero bueno. Yo sobre todo quiero ver si se ve como la zona también más hidratada. Pues ya estaría, ¿vale? Así que nada, voy a estar eso aplicándolo mañana y noche. A ver si noto alguna diferencia. De todas formas, dejaré el producto, supongo que enlazado abajo, porque lo podéis encontrar en Amazon. Ya os doy la reseña, la vi de Amazon. Y ya está. Ahora voy a ponerme, voy a esperar que todo se seque un poquito. Y me falta hidratarme la cara, cara con tanto sol y tanta historia. Uf, mira que llevo cuidado, pero me da un miedo. To leave, already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Tampoco, mira nuestro plan de hoy. Hemos inflado aquí, bueno, los he inflado yo, globos de agua. Y en la terraza nos vamos a poner a botarnos un chapuzón aquí con globos de agua y así pues nos lo pasamos bien. Si no tenéis terraza en casa, pues mira, cogéis los globos, yo salí a la calle, que también se puede, es válido. Que yo mi terraza es pequeñita y nos lo pasamos aquí, pues muy bien. Venga, ¿cuántos quedan? Uy, pero de una mano no puedo sujetar esto. Chloe no es consciente de lo que va a pasar, que tenemos globos ahí, se ha salido. No, se ha salido pensando que esto es fiesta. Verás, Chloe, vas a salir zumbando de aquí. Y uy, la comida, mirad. Me sobraron espaguetis del fin de semana, espagueti boloñesa que hice. Así que como me sobró un buen tupper, bueno, lo hice adrede. Dije, hago más, digo, y así para principios de semana tenemos pasta recién hecha. Así que voy a calentarla. Prefiero calentarla en la sartén, porque es como que se calienta todo de manera más uniforme. Pero bueno, que a veces cuando voy de prisa, pues lo hago en el micro. Como son tupper, estos son aptos para microondas, que llevan aquí el agujerito, lo que es la válvula. Pues también se hace así, pero no sé cómo la tengo tiempo. Lo voy a poner que se caliente bien en la sartén. Aparte se quedaron buenísimos. Bueno, ya estoy por casa. Bueno, ya estamos por casa. Hola, Chloe. Me ha escuchado venir a la cocina. Y aquí la tengo. Voy a preparar la cena. Hoy estoy súper cansada. Cuando he salido de trabajar, he pasado por Mercadona a comprar algunas cositas que me hacían falta. Yo os voy a enseñar lo que voy a hacer para cenar. Nada, súper sencillo, pero que queda rico. Tenía patatas de estas para freidora de aire. Pone para horno, vale, bueno, para freidora de aire. Voy a hacer unas patatas fritas. Y luego he comprado también un solomillo, que lo hago así rodajita en la sartén, con la salsa esta de trufa. La voy a poner aparte porque es blanca, como que no, pero Mariela seguro que moja en la salsita. Así que nada, como las patatas tardan un ratito, es temprano que son. Bueno, temprano, son las 9 menos cuarto. No es muy temprano. Pero bueno, como ahora en verano sabéis que, bueno, por lo menos las mías meriendan más tarde o van con el horario un poquito cambiado. Pues eso, lo que os estaba diciendo, que estoy súper cansada y yo creo que es por el calor que hace, es que no es normal. O sea, puedo estar todo el día con el aire acondicionado puesto, lo apago solo cuando me voy de casa y miedo me da, ya se lo estaba diciendo antes a mi madre, miedo me da la factura que me vaya a venir el mes que viene, porque es que, pero es que no tengo otra manera de estar, o sea, es que por la noche es asfixiante y eso que yo bajo las persianitas, lo tengo todo más o menos oscuro, a ver, sin pasarme, porque es que al tener la casa completamente oscura me agobia. Esta ahora mismo está esto, cariño. Voy a hacer ya, me vamos a tomar las patatas, voy a tomar las patatas fritas. No, es que al final lo he hecho el pedido.
de postre voy a inventarme un batido que le voy a poner leche, helado de esto y crema de esta de cacao. A ver qué nos sale. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Voy a traerte el tuyo, voy a traerte el tuyo. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Para comer estoy haciendo la lubina con el cine que había comprado y un vasito de estos de arroz integral. Comienzo nuevo día cogiendo fuerzas. Ya sabéis que lo que más me gusta en la mañana al despertar es preparar mi café, mi desayuno, coger alguna lectura que me apetezca leer en ese momento, que me motive, que me dé fuerzas para coger el día y así empezarlo, pues eso, más motivada. Y hoy voy a tomar el día un poquito para organizar la casa, porque aunque todos los días vamos haciendo pequeñas cosas, sí que es verdad que dentro de poquito voy a comenzar las vacaciones y bueno, quiero dejar la casa lo más organizada posible para así cuando esté, como os he dicho, de vacaciones, pues hacer menos cositas y realmente pues poder disfrutar. Comienzo poniendo una lavadora que siempre tengo ropa. Si no son sábanas, son toallas. Si no es ropita clara, si no es de color. Bueno, esto ya sabéis que las lavadoras, por lo menos en mi casa, al final no paran. Y si no, pues cositas con manchas que tengo que lavar a mano. Así que nada, lo primero que hago es eso para que mientras que voy haciendo las cositas de casa se vaya lavando. Tengo estas bolsitas que son muy prácticas para la hora de meter pues bueno, ropita interior o sujetadores que tienen broches para que no se enganchen con la ropita. A mí me funcionan súper bien estas bolsas. Creo que las compré en Aldi o Lidl hace ya bastantes años y yo les doy mucho uso. Mirad, por aquí os enseño la ropita que me quedaba. Le añado también
estas toallitas antitransferencia, que aunque sea ropita clara, hay alguna cosa que es como un poquito más tirando a color y yo me quedo más tranquila poniendo una toallita de este tipo. También cuidado con estas toallitas porque recientemente tuve un atasco en la lavadora, no sabía qué es lo que pasaba y bueno, era que una toallita de estas se me había quedado atrancada, ¿vale? Y estuve como un par de días sin saber realmente si se me había roto la lavadora y bueno, os lo digo por si os pasa. Y detergente utilizo el de Marsella y suavizante este que pone Nutrif, que me está gustando muchísimo. Y aprovecho también para darle un repasito al filtro de la secadora, que veis que tenía acumulada ahí pues bastante pelusa. Y aunque no lo voy a limpiar en profundidad, porque normalmente yo pues cojo un cepillito y lo limpio con quitagrasa, lo dejo pues eso, arremojo un ratito para que se quede más limpito y eso lo haré más adelante, pero sí que bueno, pues le damos un mantenimiento para que a la hora de secar nuestra ropa se seque bien, ¿vale? Tiene mi secadora tiene como doble filtro, tiene este chiquitito y bueno, chiquitito más pequeño y luego tiene otro más grande que va como metido dentro, así que me aseguro eso de limpiar, de quitar lo que es la pelusita de ambos y también toda la que queda alrededor de la secadora, que no sé en la vuestra, pero en la mía se acumula bastante y sé que está sucio porque lo estoy viendo, pero ya os digo, una tarea que sé que tengo pendiente y lo haremos juntas también. You said you had to go away just to figure out who you are, and I'm in this empty house with your pictures on my wall, but I don't have you, I don't have us, at least not anymore. Ya nos pasamos a la cocina, que por la noche siempre dejo el lavavajillas puesto, así que nada, me pongo a vaciar todos los platitos que ya están limpios. Y la cocina para mí es algo fundamental, el tenerla limpia, porque yo personalmente lo tengo justo en la entrada de casa, así que una cocina desordenada es como que me molesta, así que siempre cuido mucho eso, que la cocina esté ordenada. Y bueno, se nos va a hacer ya la hora de comer y hoy no tenía mucho plan, así que saqué este salteado de verduras que compré en Mercadona hace tiempo y este poquito de calamares que me quedan. Y también saqué salmón, que aquí no lo enseño, pero aquí ya sí os lo enseño. Puse eso, el salmón con las verduritas y esta salsa que es como una mayonesa picante, que si os gusta el picante os la recomiendo un montón. Voy a enseñar, llevo utilizando lo del contorno este de ojos que os comenté al principio del vídeo, lo llevo utilizando casi aproximadamente una semana, ¿vale? No llega, así que os voy a enseñar cómo tengo la zonita, deciros que es súper tarde, ¿vale? Son como las 12 y pico de la noche, me acabo de hacer toda la rutina facial de noche y bueno, comentaros con respecto a la zona, la noto muchísimo más hidratada, lógicamente me lo estoy echando por la mañana y por la noche. Y bueno, a ver qué tal lo... Uy, a ver, así. A ver qué tal lo veis. A mí me está gustando mucho y lo voy a seguir utilizando. Así que de todas formas me debería utilizarlo en mi día a día, pero bueno, os quería enseñar un poquito... cómo está de hidratada toda la zonita. Disculpar que tengo ahí granitos y bueno, pues por aquí porque voy ahora mismo totalmente sin nada de maquillaje y ya os digo, solo una hora un poquito mala polla a dormir. De hecho las niñas las tengo ya frititas, así que bueno, pues nada, eso os quería enseñar, que la verdad es que aporta muchísima hidratación, que es la principal función creo que tiene sobre esta zona. Y reducir arruguitas, pues todavía, ya os digo, no llevo ni una semana usándolo, ¿vale? Así que, pues bueno, más adelante os seguiré contando.